de Rayadas del Guadalajara. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan al equipo de Juárez. Señores, antes de comenzar con este partido, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Juárez. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y además te daré y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y en esta ocasión el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban en cancha del Estadio Akron al equipo de Juárez. Ojito que el equipo de Juárez buscará sorprender a las Chivas, pero las Chivas andan bastante bien, por lo que sin duda se nos viene un partidazo. Así es, amigos, por un lado tenemos al equipo local, los dirigidos por Fernando Gago, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Como recordaremos, las Chivas vienen de jugar entre semana la Liga de Campeones de la CONCACAF, y en esa ocasión vaya que les fue bastante bien, ya que viajaron hasta Canadá y se enfrentaron al equipo de Forge. Así es, amigos, como recordaremos, el Guadalajara venció al equipo de Forge 3-1, gracias a esto amigos, gracias a dos golazos del fichaje estrella de las Chivas, Crowell, y uno más de Marín, por lo que estos goles, amigos, le daban la victoria al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Mucho ojo con este encuentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF, ya que si las Chivas logran conseguir la llave y la victoria en estos dos encuentros ante el equipo de Forge, en los octavos de final se estarían midiendo ante las Águilas del América, por lo que se nos podría venir un clasiquito nacional en los octavos de final. Señores, en el torneo local, las Chivas vienen de enfrentarse al equipo de San Luis la jornada pasada. En esa ocasión lo visitaron en cancha del Estadio Alfonso Lastras, y gracias a dos anotaciones del Pocho Guzmán, las Chivas lograron vencer fácilmente al equipo de San Luis, por lo que, amigos, las Chivas llegan bastante bien, llegan bastante motivadas, y bueno, el día de hoy en su cancha y con su gente buscarán sacar el triunfo ante Juárez. Juárez, por su parte, el equipo de Juárez viene de empatar la jornada pasada 2-2 ante Necaxa, por lo que ahora buscarán sorprender al rebaño, pero personalmente pienso que las Chivas llegan bastante bien, y bueno, sin duda el triunfo será de las Chivas. En la tabla general encontramos al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, lo encontramos en la octava posición con 8 puntos, ojito que las Chivas llegan bastante bien, y ya veremos qué tal le va el día de hoy. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo de las Chivas y el equipo de Juárez lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, como sabemos, los partidos de local del equipo de las Chivas son transmitidos por la señal de TUDN, que en este caso viene siendo el canal 5 de televisión abierta. También vía streaming se puede ver por el canal, se puede ver por la señal de Chivas TV, y ojito que dará inicio a las 7 de la noche. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.